les presentamos las noticias de hoy jueves 31 de agosto. Declaran emergencia sanitaria por epidemia del dengue. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informa que se ha decretado emergencia sanitaria nacional en todo el territorio guatemalteco por la epidemia del dengue. Florida evalúa daños tras paso de Idalia que avanza por el sudeste de Estados Unidos. Florida comenzó a evaluar los daños provocados por las devastadoras inundaciones a raíz del paso de huracán Idalia, que fue degradado a tormenta y avanza ahora por la costa del sudeste de Estados Unidos. Idalia tocó tierra en Florida tras iniciar su trayectoria el lunes en Cuba y ahora amenaza el estado de Georgia con lluvias torrenciales y más inundaciones en las zonas costeras, donde los residentes ya sufren cortes de luz. En Florida, Georgia y Carolina del Sur, más de 310 mil hogares están sin electricidad en la mañana de este jueves, según el portal especializado. PNC reporta la captura de una persona con fines de extradición por un caso de narcotráfico. Los policías antinarcóticos de la PNC reportan la captura de Yuri Giovanni López Lucas, alias El Homer, en Camoja, Huehuetenango, por tener orden de detención con fines de extradición por delitos relacionados al narcotráfico. Colombia extradita a Estados Unidos a diseñadora requerida por contrabando de pieles. Colombia extraditó a Estados Unidos a la reconocida diseñadora Nancy González, requerida por el presunto envío ilegal de lujosas carteras fabricadas con pieles de animales, informó la policía colombiana. La empresaria, cuyos productos son vendidos en tiendas exclusivas de Nueva York, Moscú, Milán, Seúl, Toronto o Taiwán, fue detenida en julio del año 2022 en la ciudad colombiana de Cali. Detienen a dueño de empresa dominicana por explosión que dejó 33 muertos. Las autoridades dominicanas detuvieron a los propietarios de una empresa de plásticos donde presuntamente se originó la explosión que hace dos semanas dejó 33 muertos, informó el abogado defensor, quien tachó de circo la operación. Maribel Sandoval y Edward Vidal, dueños de la empresa, fueron arrestados junto con su hija, cuya identidad no fue revelada. Para más información, visita nuestra página izabalensetv.com. Informó Tali Cruz para Izabalense TV y Radio Fe Love.